Felix Lundberg, Gotemburgo, Suecia, 1954. Artista escultor. Vinculado por testigos y allegados a diversas personas desaparecidas, investigaciones de Doorways detectaron que es una de las últimas personas que interactuó con las víctimas. El caso se ha mantenido fuera de la atención de la ley, dada su posición social. Es un premiado escultor de renombre y además es consultor de la Real Academia Sueca de las Artes, locación donde se vio por última vez a varios de los desaparecidos. Del escultor es muy compleja. Esta tiene diversas capas, cada una envolviendo a la siguiente. Para descubrirlas, uno tiene que ganarse la confianza de la persona o saber qué mecanismos íntimos accionar. La entrada a sus aposentos estaba cerrada, aunque ya me lo esperaba. No dejaría entrar a cualquiera al refugio de sus pensamientos y recuerdos más secretos. La respuesta estaba escondida en algún otro lugar. Todavía tenía que recorrer todas las pistas que sabía que me esperaban más adelante. Tenía una leve sospecha de su naturaleza.
Internamente, estaba deseando estar equivocado. Alcanzar la perfección, pero su rostro pedía ayuda a gritos enmudecidos y me miraba suplicándome algo que nunca podría terminar de comprender. Había algo en estas estatuas que me mantenía alerta. No lograba entenderlo. Para mí eran simples estatuas y no podían hacerme ningún daño. Pero aparentemente, para el escultor eran algo más. La representación de la fuerza, el poder y la belleza aplicados al castigo de cualquier mal invasor. Esa sensación se impregnaba en mí, y de a poco comencé a temer a las esculturas, sin poder sacarles la vista de encima.
esculturas de este lugar representan a personas reales, conocidos del escultor, quizá. Lo que más me llama la atención es cómo su mente ha deformado sus proporciones y su musculatura en el afán de lograr el ideal estético que él considera la perfección. Entiendo que haya querido plasmar parte de su estilo en su obra, pero aquí no se trata de eso. Él siente que puede cambiar la obra de la naturaleza, mejorándola en todos sus aspectos.